Me dijeron que iban a venir a las 12 y son las 12 y cuarto, ¿no es así? No si hay paciente, pobre, no si hay paciente. Vinieron son las 12 y 20. Venir van a venir. Hagan una revista. Espérenlo tranquilo. Sabe que a la gente le da tanta vergüenza cuando tiene que ir a la gente. Cuando me casé con mi marido, a él también le daba vergüenza ir al baño. A ver, que paz descanse, querido. Y yo me iba a hacer los mandados y cuando volvía le preguntaba, Abelardo, ¿hiciste? Pero Abelardo no hacía. Y tenía un mal aliento. Que le dio una idea.
Déjeme, por favor. Déjeme, que estoy cansada. Bailemos mientras barremos. Ay, se nos cayó la basura. Pero qué lindo, que se lo ve, doña Sol. Ay, bueno, déjeme, loco, me va a matar. Estoy tan cansado. Cuídense, che, porque este es bastante chato. No se preocupe, Sara, vamos a pasar bien con el boludito este. Mirá el paquete que nos manda, Pepe. ¿Está bien que me quieres?
lugar. ¿Acá está bien, señor? Vas a hacer lo que quieras, pelotudo. Hiciste la boca. ¿Puedo decir algo? ¿Te voy a enojar? ¿Qué pasa? Dice algo. Ah, si vas a hablar pero yo, a lo mejor no me digo nada. Pepe, ¿cómo ponés que Boca le gana, que Colón le gana a Boca? ¿Te equivocaste? No, a tu padre, tu hijo. ¿Pero cómo vas a poner que Colón le gana a Boca, Pepe? Hace 15 años que no le gana, menos la Bombonera, ¿no ves que visitante? Bueno, pero no sé, yo pensé que Colón le ganaba a Boca y le gana a Boca. Y Colón no le puede ganar a Boca, va último. La próxima vez le digo a tu mamá. Yo puse que Colo le ganaba a Boca. A mi vieja, no. Yo también puse que ganaba a Boca. ¿Vas a seguir hablando? ¿Dejando vos también cuatro flores, vive? Sí, a veces jugamos con los chicos del barrio. Qué mal educado que sos, Pepe, no le ofreciste nada de comer a este, ¿eh? Date una silla, ¿eh? Sí, señor. Servile vino también, Pepe, no seas mal educado. Date un paso. Pero no queda casi nada, viejo. Hay bastante, ¿eh? Ahí va. Ahí va bastante. Pero a mí me servís un poquito. ¿Eh? Algo que pasa, pibe, que vos estás ahí sentado, muy callado, no decís nada, y uno piensa que ya comiste. Es mejor que esté así, pibe. Que alguien te lo manda a capacitarse, este pibe acá. Tiene que estar lúcido, ¿eh? Tiene que estar atento. Y yo estoy muy contento de estar acá con ustedes. ¡Ah! ¿Cómo te llamas? Eduardo. 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 Dicen, Eduardo, ¿cómo te metiste vos en esto? Por una usted. ¿Cómo usted? Test, señores cuestionarios. Dijeron que mi personalidad se adaptara a este tipo de trabajo. Y como yo me mostré interesado, bueno. Y mandaron acá con usted. Y hablaban de la teoría, pero debido a las características de mi personalidad, me dijeron que primero haga la práctica y si me adaptaba, después viene la parte teórica. Ahora le hacen test a esto, ¿viste? ¿Ah? Y decime, Eduardo, test. ¿Leíste los libros de Galín de Goya? No, todavía no. Bueno, pero fui a punto de terminar el primer tomo. Sí, la verdad que me pareció muy interesante. Desde que leí las dos primeras líneas yo ya quería conocer al señor Galín. Es más, cuando me dijeron de venir acá y traer la carta, te quise agradecer personalmente. Fui,
pareció raro. Pareció raro no haber visto a quién, a vos. ¿Eh? Al señor Galíndez. ¿A quién? Al señor Galíndez. Al señor Benito. ¿A quién? Al señor Benito. Ay, Dios, qué gracioso que sos, pibe, ¿eh? Decime, pelotudo, decime, idiota. ¿Vos qué te pensás? ¿Que vas a ver a Galíndez porque tenés linda jeta, estúpido? Hace 2 años que laburamos para él y todavía no le conocemos la cara, idiota. ¿Eh? Eso, Marilyn Monroe, boludo. Hacele comer un poquito dale. Más, pero... ¡No, señor! No. Eso, ¡te comés, dale! ¿A quién querés ver vos? ¿Eh? ¿A quién querés ver? ¡Vení que llegás! ¡Comé! Y te la querés hacer a la señora. ¡Comé! ¡Esa es tu mamá! Después venís y nos dejás los soletes en la bandeja. ¿Eh? ¿Y ahora te parece raro no haberlo visto a Galíndez? ¡Vos sos muy gracioso, pibe! Ya están trabajando, muchachos. Sí. No, esta recién va por el primer plato, mire, todavía estoy comiendo, o sea. Traía 2 cafés y un test. Test. Te voy a lo que me hicieron un test. Me dio bien y vino a especializarse con nosotros, ¿entiendes? A ver, ¿verdad? Sí. A ver, te vas a sentir. Te vas a sentir pesado. Gracias, algo muy rico aquí. Tranquilo, tío. Me lo vas a sacar, ¿qué es? Qué gracioso, por favor. Esa es la juventud de nosotros, ¿eh? Capo, así cojito cuando hablas de esta pomada. ¿Eh? Y el laburo no le estaba saliendo mal.
A mí el flaco me contó otra cosa de la vida. La mano venía distinta, ¿eh? Así tojito, pero esto tomaba bien. Pero a ver, el laburo no le estaba haciendo bien últimamente. Tarde o temprano iba a pasar eso, pasó. No le estaba saliendo mal la vida. A mí el flaco me contó otra cosa, ¿eh? Creo que me contó el flaco. Se ponía a laburar, ¿no? Acomodaba las cosas y llamaba a Berín. Cuando recibía la orden, el flaco que hacía, acataba, viejo. Se ponía a laburar y a los 10 minutos volvía a llamar a Linde. Y le daba orden distinta. Le daba orden diferente. Pero el tipo que hacía, acataba. Lo más raro es que cuando terminaba el laburo, volvía a llamar a Linde caliente, enojado, preguntando por qué carajo no habían seguido sus instrucciones, jefe. ¿Entendieron? Llamaba a alguien enojado, ¿eh? Y el flaco, descolocado, le decía, señor Galinde, nosotros seguimos las instrucciones del segundo llamado. ¿Sabes lo que dijo Galinde? Él había hablado una sola vez y no había existido un segundo llamado. ¿Sabes cómo estaba el flaco? Extraño, ¿eh? Hace como un mes y medio, el flaco más me llamó a mi casa. Yo estaba con la patrona tomando un mate ahí. Mirá, me sentí algo mal, me sentí que estaba mal. Tío. Y me fui a verlo a su casa. Cuando llegué estaba... Decía, no apagué la luz. No pague la luz, ¿viste? Y dame la mano. ¿Sabes cómo estaba? Estaba llorando como un chico. El flaco más lloraba. Déjame echar la pelota. Pero que no es el flaco más va a estar llorando. Dejate joder. Tipo grave. ¿Qué me siento? Déjame joder. El flaco más lloraba. Dejá de hacer gimnasia, boludo. El flaco más lloraba como una criatura. Estaba todo cagado. Lloraba, Pepe. Y vos sabés que yo lo quería, el flaco. El flaco me enseñó todo del oficio. Para mí era un capo, el flaco. Está bien, ¿qué pasó? Quiero, me quedé con él. ¿Cómo lo iba a abandonar? ¿Si se lo portaba? A las 2 de la mañana. Sonó el teléfono de vos. Yo vi que el flaco atendía. Y se ponía pálido. Empezó a temblar, me juro por mi vieja, empezó a temblar. Está bien, ¿eh? Me hago, me la rindo, y la arranco el teléfono. Me pongo a escuchar yo. ¿Sabes lo que le decía a Pepe? Que no servía más para el laburo. Que no servía más para esta tarea. Que si no se iba del país o se escondía, lo iban a boletear. Porque ya lo estaban siguiendo. Eso. ¿Entendés? ¿Y el flaco qué hizo? La contaba mal. Para mí la voz era la de Galinde. El tipo que lo llamó a las 2 de la mañana era Galinde. ¿Vos te das cuenta de lo que está diciendo? ¿Vos estás loco? ¿Cómo va a ser la voz de Galinde? Dejate de hablar pelos por eso. No decía que era Galinde. Decía, hablamos de parte de Galinde. Tomada, tomátela. Yo hablé un montón de veces con él, ¿eh? Para mí la voz era la de Galín. ¿Entendés? Está bien, ¿qué pasó después? El flaco me dice, mirá, andaba visto en tu casa, ¿vale? Yo ya entendí todo. Me quedé mirando. Digo, boludo, no entiendo nada, te digo. Carada, te mandaste una carada. ¿Qué hiciste? Fijame que te dé una mano, flaco. ¿Qué carada te mandaste? No, anda a tu casa que yo ya entiendo todo. Igual, pues yo no entiendo un carajo. Yo tampoco, querida, ¿ves? Me acompañó a la puerta y... Ahí nos dimos un abrazo. Y medio que los dos lloramos. Y yo
cuadra. Y al otro día, lo encontraron ahorcado de mano en su casa, jefe. Lo encontraron ahorcado por el cinto. Para. ¿Galinde no se había suicidado? ¿Porque la mujer lo abandonó? La mujer del flaco se había ido hace meses, no sé, hace cuánto. Digo, claro, sí. Pero entendí lo que te digo. Para mí la mujer era de Galinde, jefe. Y estaban prescindiendo del flaco mal. Por eso me puse a estudiar. Mirá si mañana dicen, el Beto Cáceres no sirve más. Pepe, yo tengo hijos, viejo, yo tengo una familia para mantener. ¿Eh? Yo necesito llenar la olla todos los meses. Vos sos libre, vos no te describes. Yo envidio un poco tu libertad. Pará, Beto, pará. Pará un poquito, escuchá, me estás haciendo la cabeza. ¿Entendés? A nosotros no nos va a pasar lo mismo. No nos va a pasar. De nosotros Galinde lo quiere un montón. Vos no nos felicitó un montón de veces por nuestro laburo. ¿Cómo sabemos que es Galinde el que nos felicita, Pepe? Hace 2 años que laburamos para él. Pero si nos mandó 2 telegramas, firmados de puño y letra de él. ¿Cómo sabemos que lo firma él, los telegramas, Pepe? 2 años laburando para él y todavía no le conocemos la trompa. Podría haberlo firmado cualquier otro ese telegrama de mierda. ¿Entonces? ¿Qué soy yo? Alguien que está en combinación con Galinde, Pepe. Para. ¿Galinde sí o no? Digo, si una persona de carne y hueso como nosotros. Supongo que sí, Pepe. ¿Cómo suponés? ¿Cómo suponés, viejo? ¿Cómo suponés? ¿No me vas a decir que Galinde no existe? ¿Y nosotros para qué le hacemos todo este trabajo, entendés? ¿Quién nos garpa? ¿Quién nos da las órdenes? ¿Por qué nosotros hacemos lo que hacemos? Porque lo ordena Galín, Pepe. ¡Entonces no me rompa la pelota! ¡De la boca! Nosotros seguimos las órdenes de Galín. ¿Por qué nos llama? No dice lo que tenemos que hacer. Nosotros lo hacemos, él lo garpa y yo tu tía, viejo, no hay más. A ver si entendés, pelotudo de mierda. Puede ser que nos estés pagando Galinde, Pepe. Puede ser que él ponga la plata. Pero nosotros, a su vez, estar laburando para las órdenes de otro tipo. No, vos sos muy gracioso, Beto. Sos gracioso, o yo no entiendo un carajo, o vos sos muy gracioso, ¿viste? A ver, ¿quién es ese otro tipo, viste, para el cual estamos laburando? En el caso de que no fuera Galinde. ¿Qué sé yo, Pepe? Pero pensé que existe la posibilidad. Fíjate lo del flaco. Puede ser un tipo que esté en combinación con Galinde y que nos dé las órdenes. Puede ser alguien que se esté metiendo, entendiendo de Galinde y nosotros, Pepe. ¿Alguien se esté metiendo entre nosotros? ¿Cómo para generar? ¿Cómo se dice? ¡Claro, Pepe! Eso tiene que generar. ¡Claro! ¿Entendés? ¿Sabe qué, señor? ¿Quién mierda sos vos, hijo de puta? ¿Eh? No entiendo, señor, ¿de qué me hablan? ¡Dale, porro! ¿Qué querés? No, entiendo. Que nos hagan lo mismo que al flaco Humada, ¿no? No, señor. ¿Qué venís a hacer aquí? Dale, hacete pasar por la lista de la concha de tu madre. ¡Claro! Hacete pasar por la lista de la concha de tu madre. ¡Dale! ¡Habla, concha de tu madre! ¡Habla! 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 ¡Invítalo a Galinde! ¡Uno! ¡Invítalo a Galinde! ¡Dale! ¡Invítalo! ¡Dale! ¡Sí! ¡Invítalo a Galinde, puto! ¡Dale! Sí, afirmativo, ha llegado el compañero nuevo, señor.
No, 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 preocúpese que está perfectamente bien con nosotros, señor. No, 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 estamos contentos, sí. Sí, 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 le hemos explicado la tarea en común, el compañerismo. No, no, descuide que lo vamos a atender bien, señor. ¿Cómo dice? Está mandando saludos el señor Medina. Manda saludos. Aquí Pepe le retribuye los saludos, señor. Sí. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señor. Y bueno, nuestra tarea es seguir esperando, señor. Muchas gracias, señor. Adiós, señor Galíndez. Adiós. ¿Qué dijo? Dijo que bueno, que no había novedades, que teníamos que seguir esperando y escuchar. Dijo que esperaba felicitarnos por la tarea bien realizada, como siempre. Ahora, ahora, ahora. Dijo que estaba orgulloso de nosotros. ¿Y su hijo? Estaba orgulloso de nosotros. Orgulloso de nosotros, dijo que estaba. ¿Te das cuenta? Pero decime bien, decime. Dijo, bueno, bueno, todavía no lo voy a conformar. Siguen esperando. Espero poder felicitarlos por una tarea bien realizada, como de costumbre. Eso. Y ahí tiró. Estoy muy orgulloso de ustedes y les mando un abrazo. Un abrazo, pero te das cuenta. Te das cuenta, hijo. Te das cuenta. A ver si despertás, a ver si dejás de pensar con ella. A ver si dejás de decisión profesional. Ah, si la mierda. Te das cuenta. Es un señor. ¿Cómo vas a dudar de Caribe? Es un caballero. Seguramente ahora nos manda otro telegrama felicitándonos por el otro laburo. Yo cada vez que hablo con él me entra una gana de laburar, Pepe, la pregunta mal. Te digo yo. Oh, como oh, le dije. ¿Cómo la voy a fajar a mi vieja? Algo, algo chiquitito. ¿Nunca le viste? Beto, ¿nunca le diste a tu hija? Pepe, ¿no te das cuenta que estoy estudiando? Bueno, bueno, claro. ¿Te das cuenta? ¿Me estás viendo que estoy estudiando? Está bien, está bien. ¿Eh? Bien, no te
Cuando no llama al jefe, te pones como loco, ¿eh? ¿Sabes qué te pasa a vos? ¿Sabes qué te pasa? Te estás poniendo viejo. Te estás poniendo la chaucha blanda. Bueno. No estoy nervioso, Pepe. No entiendo un carajo, ¿eh? Y yo me tengo un examen y no entiendo un carajo. ¿Me vas a quitar? ¿Te dejas estudiar, Pepe? Y sí, yo bien soy Don Sima. Por favor, me acuerdo, hacete la boca, ¿eh? ¿Y a tu germo? Digo, ¿a tu germo la fajaste alguna vez? ¿Vas a seguir? Dale, Beto, quiero hacerte una pregunta, nada más que una pregunta. Hagamos una cosa, Pepe. No, me haces una pregunta, te la respondo y me dejas de joder. Perfecto. Decime, ¿a tu germo alguna vez la fajaste? Me vas a decir que nunca te animaste a fajar a tu germo, claro. Decime la verdad. Sí, una vez le pegué. Ah. Pero fue una boludez, fue un cachetazo así de la vuelta. Ah, ¿por qué? ¿Por qué qué, Pepe? ¿Por qué le pegaste? ¿Qué sé yo? Fue cuando recién nos casamos en una párroga de años. Ah. Ahora me acordé, ahora. Dijo, ¿pero qué decís vos si tu papá tiene una cara de pelotudo? No. Y la miro y le digo, ¿qué sí? No te metas con mi papá, ¿eh? Y ahí le, porque estaba gitona. Y le digo, ¡pa! Así de revés. Digo, cállate la boca que tu mamá tiene una cara de puta terrible. Terrible que no. ¿Y qué pasó ahí? Se puso a llorar, hizo un escándalo. ¿Ah, sí? Se quería divorciar, está loca. ¿Y vos qué hiciste? ¿Cómo que hiciste? ¿Cómo que hiciste ahí? ¡Nada! ¿De qué que llore? Ah, pero se fue. ¿La está queriendo? No, ¿cómo la voy a dejar ir? Pero ¿vos sabés lo que yo la quería, la negra? ¿Pero la demás? Ah, sí, la quiero, pero... Estábamos recién casados. ¿Cómo la voy a dejar ir? Marracha, loco. ¿Y qué pasó? ¿Cómo qué pasó? Después, ¿qué pasó? Nada, no pasó nada. Nos rectificamos, me dice, bueno... Digo, bueno, y es que la Susana se acabó. Y se terminó el tema. Como se terminó esta charla, dejame estudiar, Pepe. Cero, Pepe, dejame estudiar. Bueno, ganaste y dejame estudiar, dale. Dale abajo con un archivo terrible, dale. Yo la fajo a la Nelly. ¿Quién es la Nelly, Pepe? Camina, que vive conmigo. Mira. No me decís nada. ¿Qué querés que te diga, Pepe? No me dejas estudiar. ¿Qué querés que te diga? ¡Pegue, Pepe! ¡Pegue y salga! ¡Pegue y salga! No, no, no. No, pero lo que pasa es que... A ella le gusta. ¿Qué le gusta? Que le dé. Conseguiste una masoquista, ¿no? ¿Una qué? Ah, una mina que le gusta que le pegue, sí. Eso es una... ¡Ah! Sí. Sí. Le gusta que le pegue cuando... hacemos la cosa, ¿viste? ¿Qué cosa? La cosa, la cosa. En el acto. Ah, sí. Porque lo que pasa es que si yo no le doy, no llega, ¿entendés? ¿No llega a dónde? Si yo no le doy, no se va, ¿entendés? No se va, no ¿me entendés? Sí, no, sí. No. ¡Ah, sos un pelotudo! ¿Me estás entendiendo? Yo trato de ser un poco delicado y
y vos me la complicás. Claro, si sos un degenerado, Pepe. No, Beto, no. Yo soy un servidor, viejo. Soy un servidor, en serio te lo digo. Porque si yo le tengo que dar con toda la parrilla, yo se la doy. Le digo lo que tiene, yo se la doy. Me está bien pegando una mía, Pepe. ¿Y por qué pegarle a un tipo? Sí, está bien. ¿Qué te cogió un tipo también? No. Tío, ella me pegó a mí. Cuando estamos en la cosa, ¿cómo te pega vos, boludo? ¿Cómo te va a pegar a vos? Claro, te pega. Es así, estoy en pelotas en la cara. ¿Ves? Estoy como así, como. Termino bañarme y pongo en pelotas en la cama. Y ella viene con todo un coso transparente y se pone a tener ese punto de los y a mí eso. Y yo me quedo así, como tranquilo. Y viene con una actitud así, como. Así, viene muy mala. Ella me mira y me mira y. ¡Pa! No, pará, para mostrarte, me pega así. Y a mí, vos sabés que a mí eso me calienta. ¿Sí? No sé por qué, pero me recalienta. Entonces yo la miro y digo, ah, te gusta tomar, hija de puta, tomar. Y ella me mira y me dice, tomá, porro, tomá. ¡Cierto! Y nos dejamos bien a trompadas y acabamos como la concha de la nora. Ya me reflejo más, vos te haces fermín. ¡Ay, la cara que tengo de laburar ahora! Cuando tenés que esperar que llame a alguien, hijo. ¿Cuándo hay que esperar? ¿Qué soy yo, Pepe? Te vas a poner a gimnasia ahora, te vas a poner. Sí, necesito largar, ¿entendés? ¿Qué, no puedo hacer gimnasia ahora? ¿No puedo hacer gimnasia? ¿No puedo hablar con vos? ¡No puedo hacer un carajo! ¡Me aburro, Beto! ¡Me aburro acá encerrado, Beto! ¿O pensé que yo estaba? ¡Me aburro! ¡Me aburro! ¿Cómo vas a salir del patodón en el baño? Yo lo leí tres veces, Beto. Tranquilo. Dale el patodón, Beto. Dale, le voy a llamar a Beto. Anda al baño y le di para todo, Beto. Haga lo que quiera, dale. Habla negra Kimberly. ¿Quién es la que está ahí atrás? Y tu vieja, claro, ¿sí? ¿Qué más? ¿Sabés lo que pasa, negra? Que cada vez que me voy a laburar, vos la metés a tu vieja. No, negra, no es una compañía, es una mala compañía. ¿Y por qué te llena la cabeza conmigo? ¿Cómo? Escuchá una cosa, abrigala a la Juli porque está fresco, Se viene el agua. No, es que vos te la descuidás a la nena cuando estás con tu hija. Y porque te pones a hablar boludez, nega. Escuchá. Así de repasar el cuaderno. ¿Qué? ¿No le mirás el cuaderno? ¿No ves que está floja en la tabla del 7? Nega, pasame con la nena. Dale, está bien la nena. ¡Hola! ¡Hola, hijita! Sí, mi amor, sí. El domingo voy a ir, ¿Cómo? A comer los ravioles con la abuelita que está en casa, Ah, ¿te pusiste el vestidito nuevo? ¿Quedó bien? Le hacemos un ruedito, mi amor. ¿Qué querés, negra? ¿Qué sé yo? Fíjate en el cajón de la mesada verde, ahí está la boleta de luz. ¿Me pasas con la Juli de vuelta, por favor? Te pido. Ahí. Sí. Bueno, escucha, hacele caso a mamá, Le pasa la tabla del 7. Bueno, dame con mamá, mi amor. Besito. Besito.
Escuchame una cosa, negra. La nena tiene la voz quemada. Y porque te quedas hablando boludeces con tu hija, no la abrigás cuando sale la vereda. Bueno, dale una pirineta, qué sé yo, no sé. Hombre, la camiseta. No, lo tengo a Pepe acá echándome las pelas. No, negra, no hay ninguna Pepa. Estoy laburando, negra, dejá. La seguimos en casa. Vieja, la seguimos en casa. Anda a cagar, negra. ¿Qué? Sí, abuelo, ¿qué? ¿Qué es, viejo? Pibe, anda a la esquina. Sí, señor. Te van a dar dos paquetes de parte del señor Lalín, ¿entendés? ¿Qué hago con los paquetes, señor? ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a llevar a la casa de tu abuela? Salimos por acá rápido, dale. Persona. ¡Dios santo! ¡Y para
hace un rato. El que llamó por los paquetes. No es el ronco que se hace pasar por la Lindes. ¿Un ronco? ¿No me dijiste que podía tener la voz tomada? Pero para, vos me querés volver loco. Hace un ratito. ¿No me dijiste que aquí había un tipo bajito y un ronco que se hace pasar por la Lindes? Yo también era un tipo bajito. ¿Cómo de bajito? ¿Ves qué? Sí, no sé, no sé, puede ser así, o así, o así, no sé. No sé, Beto. No sé, yo no ando midiendo a la gente por la casa. Vos me querés volver loco. Estás abandonado y me decís que no era amigo. Sí, pero tiene la voz, tomada. Señores, llegaron los paquetes. Thank you.
mirá. Mirá. ¿Sí? La patrona de la ciudad de Buenos Aires. La muy puta tiene la patrona de la ciudad de Buenos Aires. Señor, en 10 minutos laburamos. ¡Dale!
pibe? La verdad, señor, estoy un poco nervioso. Tranquilo, pibe. Acá vas a saber lo que es nuestro laburo, ¿ves? Vas a ver la cara que ponen en esta camilla. No te la vas a olvidar más. ¡Afuera! Sí. Estos hijos de puta ponen bombas. Matan a inocentes compañeros, ¿sabes? Pero cuando los ponemos acá, piden por la madre y el padre. Se hacen pis encima, estos hijos de puta. Estos elementos no se los usa así nomás. Hay que saberlos utilizar. Tienen que sonar a su debido tiempo, ¿ves? Tienen que sonar como si fuese una sinfonía. Porque ya lo dice Galites. ¡Se acabó la época de los puntos machos en este país! Vos tenés que pensar, pibe, que por cada uno de los laburos bien hechos, hay mil tipos ahí afuera cagados de miedo. Ese es el verdadero mérito de la técnica. Y la legalín, claro. Además, este es un trabajo seguro, pibe. Ahí arriba hay toda una gran cantidad de personas tirando nuestras espaldas. No estamos solos. ¿Sabes por qué nos llevamos bien con Pepe? Decime, Pepe. Le tocamos la misma melodía. Yo antes laburaba con el flaco Humada, el tipo más capo, el técnico más grande que tuvimos aquí dentro, ¿sabes? Sí, señor, el que se suicidó. ¿Vos cómo carajo sabés eso? Yo sabía que era un excelente profesional. ¡Vos mismo me lo dijiste!
viste, ¿entendés lo del flaco? ¡Vos mismo me lo contaste! ¡Callate y cambiar, Pepe! ¿Sabés lo que me dijo, boludo? Que no se puede volver así, que la mano está jodida. ¿Qué sé yo, Pepe? ¿Sabés lo que me dijo? Además, ¿se acuerdan del estudiante aquel, no? ¿Pero qué mierda tenés que estar hablando vos del estudiante, eh? Pepe, se te fue la mano, ¿sabés? Se te fue la mano con los golpes, boludo. ¿Se me fue la mano con los golpes? ¡Pues digo! ¡Entonces qué se me va a ir la mano con los golpes! ¡No te lo va a mirártelo! ¡A mí me dijeron que le di con toda! ¡A mí me dijeron que le di con toda! ¡Yo le di con toda, ¿entendés? ¡Yo le di con toda! ¡Ay, se fue la mano! ¡No! ¡Se te fue la mano con los golpes! ¡Vivo! ¡Mira, se ha pido el pibe, va! ¡Vivo, Pepe! Yo seguí órdenes, ¿entendés? ¡Yo soy un profesional! ¡Digo mi trabajo! ¡Yo hago mi trabajo! Yo no tengo un puto liceo profesional encima. Como el café. Así que creo que le dé con todo, que lo tome de carnet. Y eso hice yo. Eso hice yo, Beto. ¡Seguí órdenes, Beto! Pero te juro que esto no va a quedar así. Como que me llamo José Morales. Que esto se va a arreglar. ¿Quién carajo cree que te va a arreglar este quilombo, Pepe? ¡Jefe! ¿Eh? No sé, yo mañana mismo voy a la jefatura, carajo. Y si Galinde trabaja para el jefe, que se arreglen entre ellos. ¿Será así la cosa, Pepe? ¿No será al revés? ¿No será que el jefe también trabaja para este Galíndez? Yo a veces pienso que todos laburamos para Galíndez, Pepe. ¡Pepe, entonces quién mierda es Galíndez! ¡Decime quién es Galíndez, por favor! Se fue. Esta es mi trinchera, esta es mi trinchera. No podemos dejar de señalar el enorme esfuerzo de vocación que nuestra profesión implica. Solo con esa fe podemos crear un grupo de hombres privilegiados con una misión excepcional. La nación toda ya sabe de nuestras tareas. También lo saben nuestros amigos. Saben que nuestra misión científica y creadora es una trinchera. Y así, cada uno deberá luchar contra los que tratan bajo ideologías exóticas de destruir nuestro estilo de vida. ¡Nuestro ser nacional! Sí, señor Galíndez. Thank you.
Insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue, en el mismo lodo todo manoseado. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un técnico de sol. No hay aplauso ni escalofón, los humorales no saben igualar. Si uno vive en la impostura y otro no en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de bando, para duro polizón. La falta de respeto que atropella la nación, cualquiera es un señor.